Por Todas Nós, histórias sobre integração de imigrantes venezuelanas no Brasil. Sí, estaba una situación allá en Venezuela bastante crítica. Y cuando decido salir del país es porque ya la situación estaba ya demasiado. Ver a mis hijos pedirme alimentos y no poder dárselos era como que una angustia muy fuerte. Porque no era solamente yo, era el vecino, eran mis primos, mis tías, todos estaban nuevos. No podía ni siquiera decir, mira, dame o préstame, porque todos estaban en la misma condición. Todos. Entonces, lo principal que pasaba por mi mente era salir, pero para tener no tanto las cosas materiales, sino lo principal era los alimentos. Era lo principal para mí. Una de las cosas que he aprendido en todo este proceso es eso, la humildad. Y también después de eso he aprendido también a ayudar al prójimo también. He aprendido, por ejemplo, cuando llegué en Boavista, moraba en una casa de dos habitaciones y después traje a mi hermano con sus hijos y a mi hermana con sus hijos, o sea, moramos allí juntos, recibía personas de Venezuela que me llamaban y yo les daba espacio en mi casa, allí pues, en ese lugar. Y compartíamos allí también, aprendí también eso, a compartir. Y a dar de mi a compartir de mi bendición también. Mis hijos que están, los mayores, ellos tuvieron la oportunidad de crecer con su familia, con las tías, los tíos, los primos, mis hermanos, allá que quedó. Más los dos pequeños, no. Ellos no, prácticamente están aquí conmigo, no conocen a su familia, ni la paterna ni la materna. Eso me duele más, eso es más duro todavía. Pasar esta Navidad, tres Navidades, sin nuestra familia, que siempre estábamos juntos, los cumpleaños, ese apoyo, pues, no es fácil, es duro, muy duro. Pero bueno, hay que seguir adelante. Mi sueño es tener mi casa aquí en Brasil, mi casa, que lo veo que sí se puede obtener. No lo veo como algo difícil, un sueño difícil. Hay que seguir soñando, tener meta. Aquí tengo amigos brasileros, amigas. Cuando salgo, que las personas me preguntan, ¿eres boliviana o peruana? Porque aquí Bolivia. Yo digo, no, venezolana, ay, qué bon. Me siento, aquí yo me siento, no me siento extraña. Aquí yo me siento como que acogida. Entonces yo a veces le doy palabras, ¿no? Pero sigue, porque yo pasé esto. Va a llegar un momento en que te vas a establecer, va a llegar. Pero eso es poco a poco, eso no es de la noche a la mañana. Y entonces yo le digo a esas mujeres que sí se puede. Que primeramente con fe. Y trabajando y haciendo las cosas bien. Siendo honestos. Vengamos aquí a este país a dar lo mejor de nosotros, a demostrarle al brasilero que somos personas dignas de estar en este país, que queremos, igual que ellos, venimos a luchar pues por nuestra familia y queremos que nos den aquí esa bienvenida pues. Le doy gracias todos los días por este país que he aprendido a amar. Amo a Brasil, amo a este país, no sé, tengo un amor, me siento aquí como que no me siento extraña, vuelvo y lo repito. Y no tengo miedo. Por Todas Nós, historias sobre integração de imigrantes venezuelanas no Brasil.